Hola familia, buenos días. Nos encontramos aquí en Tetepango. Es un pueblito de municipio del estado de Hidalgo. A las 3, llegamos muy temprano. Pero empezamos a las 4, ya que el mexicano así sí, sí, ¿verdad? Empezamos sí, un poquito sí. Después. Empezamos a las 3 para que lleguen después. Ah, okay. Bueno. A las 3 de la tarde, a las 5 la inauguración. Ah, ok, muchas gracias. Hoy veníamos a un evento que se llama el Festival del Atole y del Tamal, pero llegamos demasiado temprano. Nosotros ya esperábamos desayunar unos ricos tamalitos con un buen atole, pero resulta que es más tarde. Así que vamos a desayunar otra cosita. Pasamos aquí a un restaurante. Vamos a ver qué hay que desayunar y ya la después por la tarde. Doña Luz. Ah, de Doña Lucy, cierto. Restaurante de Doña Lucy. Vamos a ver más adelantito. Ojalá nos toquen unos buenos tamales. Pero por ahorita hay que desayunar. Y a las tripas nos están rugiendo. Yo voy a desayunar un rico arrocito. Con huevito. Lo hacemos, familia. Vamos a entrar por allá. Pero ahorita vamos a investigar qué historia hay aquí en Tetepango. Desde la mañana me parece estás, entonces digo, no sé si pudiese hacerte una entrevista o no sé si tienen algún evento en especial el día de hoy por lo de la feria o tienen, estoy escuchando, ¿no? Pues para ver qué es lo que hay aquí en Tetepango. Digo, es esto de lo espontáneo. Digo, no sé si tengan un evento el día de hoy, eres no, instructor. De hecho, es un ballet de aquí de Tetepango. Ajá. Nos dedicamos a la formación profesional de las pequeñas en la danza. Oh, okay. Les damos ballet, les damos danza contemporánea, danza aérea en telas, coreografías de urbano, jazz, baile moderno, hip hop. Y nuestra especialidad son las competencias. Ahorita, por ejemplo, con la pequeñita Kelly, estamos trabajando un solista lírico contemporáneo que va a representar a Tetepango a nivel estatal en el Intercolegial de Baile UPA Hidalgo, que se celebrará en Pachuca el día 4 de abril en el Auditorio Gota de Plata. Los pequeños de la mañana igual van a ir a participar. El año pasado quedamos en primer lugar la categoría de peques y la categoría de señoritas. Nos fuimos a la final internacional a Cancún, y donde obtuvieron primer lugar internacional las grandes en la categoría de pompones y segundo lugar internacional en la categoría de ritmos latinos de las pequeñitas de 8 años. Y ahorita estamos disputando vamos a disputar el primer lugar o el pase para la final internacional en Puerto Vallarta. ¿Y tú los sábados aquí los reúnes, aquí practican? ¿O? Estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 a morir. Ajá. Okay, no, pues sí, es que estamos viendo la manera en cómo está practicando. En la mañana creo que tenías otra actividad, otro tipo de baile y más grupo, un grupo más grande. Sí. Ajá, pero estamos hablando entonces de un evento ya algo grande, algo conocido aquí en nivel estatal.
qué bueno. Bueno, pues creo que queríamos ver un poquito de lo que practicas. ¿Podemos verte? Más o menos lo que estás, lo que vamos a ver el 4 de abril en Gota de Plata. Esperemos ir a ese evento. ¿Perdón? ¿Es evento gratuito o tiene que...? Es un evento privado, es una empresa que se dedica a los concursos, a la competencia. Pero es muy bueno para los niños. Yo siempre he dicho que es mejor tener a un niño o a un joven bailando que haciendo otras cosas, ¿no? Y más en estos tiempos que ya cualquier actividad es muy peligrosa. Ya incluso estando en casa, ya el internet, la televisión ya no nos dejan nada productivo. Exactamente. Entonces, qué mejor que estar aquí bailando un ratito. Algo recreativo, algo artístico, ¿no? Un enfoque totalmente distinto para los niños, para los jóvenes. Ahorita efectivamente has hablado de lo peligroso, lo que podemos ver en el internet, el ocio. Mejor algo, una actividad que puedan practicar nuestros pequeños. ¿Sale? Bueno, ¿cómo te llamas? Kelly. Kelly, ¿te podemos ver? ¿Sí? Ok, vamos a verte ensayar un poquito. Veo la flexibilidad que tienes, Kelly. ¿Ir al evento? Sí, ojalá pudieran asistir. Es el evento más grande a nivel nacional de competencia de baile. Y a nivel estatal también es la competencia más grande del estado. Entonces, 4 de abril, Auditorio Gota de Plata va a estar de barbas. Qué miedo. ¿Y son varias academias las que participan? Son todas las academias del estado de Hidalgo e incluso vienen de otros estados también a competir. Tenemos que ir, pues. Muchísimas gracias. Esperamos. Gracias, hasta luego. Llevan los tamales y vamos a empezar el evento. ¿Saben qué? A mí me encantan los tamales. Es una anécdota que cuento. Pero ahorita que estaba embarazada de los Twinkies, no me apetecía ningún tamal. O si lo probaba, inmediatamente lo sacaba porque no lo aceptaba mi cuerpo en ese momento. Entonces, ahorita es donde me quiero un poquito destrampar. Poquito. Un poquito. Vamos a probar, aunque sea poquito, de todo. Pero por fin tamales y atole, creo que me va a servir muy bien para la lactancia. Yo creo que en Tetepango hay dinero, ¿no? Miren qué bonitas casas, o sea, tienen una fachada tipo hacienda. ¿Lo vieron? Wow. Ya van llegando los tamales, vamos a preguntar ahorita, vénganse, vamos. Llegamos muy temprano, estuvimos matando tiempo, pero vamos a ver con qué nos encontramos. Les platicamos un poquito acerca de la promoción. Se dio a conocer este festival por medio masivo de internet, Facebook y todo, que es el festival del tamal y del atole, pero algunos sabores de tamales son un poquito... ¿Cómo se pueden decir? ¿Exóticos? ¿De qué, Lalito, había tamales? Tamales de... Bueno, los tradicionales son de mole rojo, mole verde, de rajas. Pero también había tamales especiales como los de zarzamora con queso. Y ya no me acuerdo, pero sí iban a haber varios varios tipos de tamales. ¡Wow! Quesos artesanales. Mira, ¿quieres probar queso arándano? Ese de arándano te lo recomiendo para una ensalada agridulce. Oh, cierto, mira, para ahorita que andamos en el ambiente light, vida. ¿Ensalada qué? La ensalada, para las ensaladas, el de queso con arándano. Mira, amor. La borrachita de Addis ya me está invitando queso al vino tinto. Maíz. Bueno, el atole se hace con maíz, ¿no? Esa es la base principal y después le aplican el sabor. ¡Vamos a ver más cosas, familia! ¡Vamos a ver
yo decía, mejor que bueno es llegar siempre tarde. Y estamos apenas empezando a ver cómo se empiezan a poner. Y tenemos un poquito más de libertad de preguntar y que también te puedan contestar, porque si hay demasiada gente. Mira, ok, vamos a hacer el recorrido de los tamales. Y dice que tenemos tamal de chicharrón prensado, tamal de cabeza de puerco en salsa de choconostle. Wow, eso va a estar muy rico, para mi papá le encantaría. Rajas con queso, atole de pinole de maíz, como habíamos dicho, coco natural, atole de pinole con trigo, de garambullo, para mi mamá el de garambullo, tamal ranchero en hoja de plátano, maíz apistillado, tamal en pollo en salsa verde, atole de mazapán, chocolate, mango, fresa, tamal de panza de res, a los tres chiles, tamal de pollo mole rojo, tamal de cerdo en chile guajillo, todo es de aquí, no sé. ¿Qué hubo? Vamos a ver. Está muy bien. Aquí empiezan los atoles. Mira, tamal de unicornio de gansito. A ver qué le va a gustar a Ami. ¿Ya le diste a miel? Originalmente íbamos a hacer de otra masita de colores, pero ya no vimos. La sorpresa ya cuando lo abre. Ahora sí que de todo guiso se puede hacer un tamal. A ver, vamos a probarlo. Tamal de naranja con queso Filadelfia. ¿Gustas probar? Se ve como que... Ah, mira, aquí está el quesito Filadelfia, ¿ya vieron? Y aquí se ve la naranja. Vamos a probarlo. Mira esta prueba. Sabe como a panquecito, ¿verdad? Sabe como al panquecito que sabe a limón. ¿Cuánto le debo del tamal, señora? Porque me dieron a probar, pero yo ya me adueñé todo el tamal. ¿Cuánto va a ser? Mira, ahora sí, atole de higo. ¡Es color blanco! Este es salchicha de cascabel. Es la que lleva, para que le vuelva a poner. Sabe muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Pero les pone mucha vida, ¿no? Si le quieren poner más. Entonces deberían de hacer un tamal especial. Sabe muy rico, es atole dulce. Atole de, ¿qué? Higo, ¿verdad? Wow. Muy rico, muy rico. Así, ahí están. Wow, está muy rico. Ya me lo voy a acabar. Es mongoliano. Está muy bueno. Esto se da principalmente en zona de tierra caliente, lo que son las playas. Pues ahora sí, tercera llamada. ¿Quieres probar un atole? A ver, vamos a probarlo. ¿Me vende un atole de yaca? ¿Sí? ¿De yaca? ¿De yaca? Vamos a probarlo. ¿Cuánto le debo a esta mesa, por favor? Titulares de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, quien va a impartir la conferencia alusiva al evento. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a no doctora sabe. Paloma Puy. Quiero unos para el Buenas tardes a todos y a todas. Como a calabaza. Bueno, no sé, ¿quieres probar? Dóplalo y tómale. Soy el director de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y... Es que hubo un atole que me hizo mi suegra y fue de amaranto, si no me equivoco, o de ajonjolí. No sé, creo que de amaranto, pero le quedó tan bueno que este tiene el segundo lugar aquí en Tepetango. ¿Sí? Pero la verdad no está tan bueno como el de mi suegra. Pero no es por halagar a mi suegra y que aquí echarle las flores, pero la verdad le quedó muy bueno a mi suegra. Como que le falta algo de dulce. ¿Y cómo está el tiempo? ¿Sí o no? Bueno, aparte está muy espeso este, ¿no? Muy espeso, pero a su mami le quedó como que muy dulce. Dulcecito. ¡Échala! A ver, pruébalo. Le faltó más dulce, ¿sabe? Como a tigre. Sóplale.
su atole? De gansito y sabe a de higo, pero sabe muy rico, sabe a chocolate. En teoral sabe bueno, sí. Gracias por vernos, espero que les guste. Poco a poco vamos a ir mejorando. Gracias por el video. Suscríbanse, denle like y acompáñenos en nuestra siguiente aventura. Bye. 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 Ya vamos. Ya vamos.